Buenos días, su escritora Rosemary Tapia para comentarles el libro de la semana. Esta semana he estado revisando la última revisión de mi novela del 2020, 20 años después, continuación de Roberto por el buen camino. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no las comenta antes? Este es un video especial para los profesores. Está recomendada desde primer año hasta sexto año, universidad y público en general. Roberto por el buen camino tiene 98.000 ejemplares editados y a petición de los jóvenes y una crítica literaria, la doctora Sara, que yo aprecio mucho, hice la continuación de Roberto. Los chicos en toda la feria me insistían. 20 años después que el caso de Tuti, el menor resocializado, es asesinado por sus mismos compañeros pandilleros y los agentes del crimen organizado, ese evento conmocionó a la sociedad y sobre todo a su entorno más cercano, provocando una serie de acciones por las autoridades redadas, acorralaron a los pandilleros, pero por el grupo que cercano a Tuti, la Fundación Roberto por el Buen Camino. En cierta forma, esta es una novela coral por la participación de muchos personajes, destacando entre ellos los personajes principales de Roberto por el Buen Camino. Mami tiene el papel estelar, la madre de Tuti, María Cristina, Luis Carlos, Miguel y otros. El apostolado de los miembros de la Fundación Roberto por el Buen Camino será puesto a prueba nuevamente. El odio, la venganza, la delincuencia y el revanchismo, por un lado, la paz, el amor, la solidaridad, el perdón y la mano fraterna, que ofrecen oportunidades, se verán cara a cara otra vez, procurando constituirse en respuesta para estos chicos en riesgo social. ¿Quieren saber quién gana la contienda? Lean 20 años después. Con esta novela yo voy a celebrar mis 20 años como escritora. ¿Por qué la pongo antes? Para que los profesores la manden. Vayan haciendo los pedidos y hagan gran cantidad de la misma. Muchas gracias.